the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today, we're going to share a little about Our Lady of Bernard in Belgium. Mary, our Mother, has always been there for us during the times of trial. And so it was during the First World War. A small town in the French-speaking part of Belgium promised in 1914 to consecrate itself to Our Mother Mary if she protected them during the war. And sure, Our Mother came to their aid, and Bernard was not destroyed during the First World War. They consecrated the town to Mary, and the town was named Bernard Notre Dame. What a grace it was that in January 15th, 1953, Mary appeared to an 11-year-old girl called Mariette Becco, and Our Blessed Mother declared to her that she was the Virgin of the Pool, and thereafter pointed at a spring that was to bring consolation to those who were sick and suffering. In 1952, the apparitions were approved by the Holy See and declared authentic. Many miracles and conversions and healing experiences have taken place in this little town of Bernard. A total of 8 other appearances of Mary to Mariette took place, and in the one that took place in March 2nd, 1933, Our Blessed Mother said that she was the Mother of the Redeemer and the Mother of God. She asked Mariette to keep vigilant always in prayer. After the apparitions, Mariette dedicated her life to her family in prayer. There is a small chapel now that stands there at that place of the apparition. And Mariette Becco died in 2011, and we celebrate the feast of these apparitions on January 15th on our liturgical calendar. And the site of the apparitions that took place in 1933, while later in 1949, officially declared by the Holy Mother Church as an official site of the apparition. During this time of the COVID-19 pandemic, let us ask Our Lady of Bernard to intercede for us, especially the sick and those affected by the illness, that we may remain ever vigilant in prayer and know that we are called to live holy lives in this world, even as lay people, being instruments of healing through the intercession of Mary to the sick and suffering of the world today, and especially those who suffer from spiritual illnesses. Our Lady of Bernard, pray for us. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hablar sobre Nuestra Señora de Bernard, Bélgica. Nuestra Madre de Bernard. María, Nuestra Madre, siempre nos acompaña durante los tiempos muy difíciles. Y así fue durante la Primera Guerra Mundial, en un pequeño pueblo, en la parte francófona de Bélgica, prometió en 1914 consagrarse a Nuestra Madre María si los protegía durante la guerra. Y seguro que Nuestra Madre acudió en su ayuda. Y Bernard
no fue destruido durante la guerra. La ciudad, ciudadanos se consagraron a María y la ciudad se llamó Bannon Notre Dame, que significa Banner de Nuestra Señora. Qué gracia que fue, porque en el 15 de enero del 1933, María se le apareció a una niña de 11 años llamada Mariette Becco. Y nuestra bendita madre le declaró que era la Virgen de los Pobres. Y luego señaló un manancial que era para traer consuelo a los enfermos y sufrientes. En el 1952, las apariciones fueron aprobadas por la Santa Sede y declaradas auténticas. Muchos milagros, conversiones y experiencias curativas han tenido lugar en esta pequeña ciudad de Banner. Tuvieron lugar un total de 8 otras apariciones de María a Mariette en la que tuvo lugar en el 2 de marzo de 1933. Nuestra bendita madre dijo que ella era la madre del Redentor y la madre de Dios. Le pidió a Mariette que se mantuviera vigilante siempre en la oración. Después de las operaciones, Mariette dedicó su vida a su familia en oración y a una pequeña capilla que ahora se encuentra en el lugar donde tuvo lugar la aparición. Mariette Becco murió en el 2011. Celebramos la fiesta de estas apariciones a ella en el 15 de enero en el calendario litúrgico y el sitio de las apariciones en 1949 fue declarado oficialmente por la Santa Iglesia como un sitio oficial de aparición de nuestra madre. Durante este tiempo de la pandemia de COVID, pidamos a Nuestra Señora de Bannon que interceda por nosotros, especialmente los enfermos y los afectados por la enfermedad, para que podamos permanecer siempre vigilantes en la oración y saber que estamos llamados a vivir vidas santas en este mundo, incluso como laicos también, siendo instrumentos de curación por la intercesión de nuestra Madre María a los enfermos y sufrientes del mundo, especialmente aquellos que sufren enfermedades espirituales. Nuestra Madre, Señora de Bannon, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.